Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Qué día es hoy? Sí, excelente. ¿Y cómo está el clima? Claro, en mi barrio ahora mismo el clima está un poco nublado y un poco frío. Excelente. ¿Estás listo para tu clase de español? Are you ready for your Spanish class? Muy bien. Ahora, before we continue, don't forget to subscribe to my channel so you won't miss any of my new videos. Excellent. Bueno, vamos. Amigos, antes de comenzar, ¿me pueden decir dónde estoy yo? ¿Dónde está el señor Hernández ahora? Where am I right now? Mire, estoy en el jardín. Muy bien. Sí, mira las plantas. Excelente. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera canción del día. ¡Vamos! Ok, amigos. Hoy les quiero enseñar dos nuevas canciones. Sí, va a ser muy divertido. La primera canción se llama ¿Cómo estás? Y la segunda canción se llama ¿Cómo te llamas? Primero, les quiero enseñar la letra de cada canción. First, I want to teach you the lyrics of the song, ok? So, esta canción, ¿Cómo estás? Vamos a ver la letra. Let's look at the lyrics. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hi, how are you? Estoy bien, gracias. I'm fine, thanks. ¿Y tú? ¿Cómo estás? And you? How are you? ¿Y tú? ¿Qué tal estás? And you? How are you doing? Yo estoy bien. I'm fine. Estoy muy contento. I'm happy. Estoy nervioso. I'm nervous. Estoy orgulloso. I'm proud. Hola, ¿cómo estás? No me siento bien. I'm not feeling well. Estoy regular. I am so-so. Hoy me siento mal. Today, I'm not feeling well. Estoy enfermo. I'm sick. Estoy malo. I'm feeling bad. Estoy enfadado. I'm angry. Enojado. Mad. Decepcionado. Disappointed. Asustado. Scary. Scared. Estoy aburrido. I'm bored. Estoy cansado. I'm tired. Okay. Muy bien. So now, are you guys ready for the song? Muy bien. Vamos. Estoy orgulloso. Hola, ¿cómo estás? No me siento bien. Estoy regular. Hoy me siento mal. Estoy enfermo, estoy malo. Estoy enfadado. Wow. Decepcionado, asustado. Estoy aburrido, estoy cansado. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
estás? Yo estoy bien, estoy muy contenta, estoy nerviosa, estoy orgullosa. Hola, ¿cómo estás? No me siento bien, estoy regular, no me siento mal, estoy enferma, estoy mala, estoy enfadada, enojada, decepcionada, asustada. Estoy aburrida, estoy cansada. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú, cómo estás? Estoy bien, gracias. Yo estoy bien. ¿Y tú, cómo estás? ¿Y tú, cómo estás? ¿Y tú, qué tal estás? ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Excelente. Bueno, amigos, vamos a la segunda canción. Se llama ¿Cómo te llamas? Pero primero vamos a ver la letra. First, let's look at the lyrics. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana. That means, what's your name? My name is Ana. ¿Cuántos años tienes? How old are you? Tengo 9. I am 9. You see? The cake. ¿De dónde eres? Where are you from? Soy de Ecuador. I'm from Ecuador. ¿Dónde vives? Where do you live? I live in New York. Vivo en Nueva York. Y ahora dime tú. And now you tell me. Me llamo Adam. My name is Adam. ¿Cuántos años tienes? How old are you? Tengo 7. I'm 7. ¿De dónde eres? Where are you from? Soy de Brasil. I'm from Brazil. ¿Y dónde vives? Vivo en Madrid, España. I live in Madrid, Spain. Muy bien. ¿Estamos listos para la canción? Are you ready for the song? ¡Vamos! ¿Dónde vives? Vivo en Nueva York. Ahora dime, 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 dime tú. Tell me, tell me. Dime, now tell me, dime, you, dime, you tell me. ¿Cómo te llamas? Me llamo Adam. ¿Cuántos años tienes? Tengo 7. ¿De dónde eres? Soy de Brasil. ¿Dónde vives? Vivo en Madrid. Ahora dime, 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 dime. ¡Vamos todos! Everybody sing with me. Dime, 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 dime tú. ¿Cómo te me llamo señor Fernández. ¿Cuántos años tienes? Tengo muchos años. ¿De dónde eres? Yo soy de Colombia. ¿Dónde vives? Yo vivo en Washington, D.C. Ahora dime, 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 dime tú. Y a
So when you do the song, I want you to answer with your information in the last part. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que vamos a hacer hoy, ¿ok? So let's see what we are going to do today in terms of our unit of parts of the house. So we're going to do this. I'm going to send this link. I'm going to include this link in the YouTube video. You're going to do this. This is like a craft about mi casa. So this is the entrance of the house, right? So here, el salón, that means the living room. You have to just label the parts in Spanish. For example, here, silla, lámpara, cortina. Okay, you should be able to go back to the worksheet and remember these words, okay? La llave, la partes de la casa. Llave, ventana, planta. Very good. El baño, the bathroom. So what things do you find in the bathroom? Okay, remember this one? El váter. Okay. La habitación, the room. Your bedroom. So just label these things. Now, this is a question, okay? ¿Cuántas habitaciones tiene? That means how many rooms does your house have? So you're going to just put the number here. ¿Cuántas personas viven en tu casa? How many people live in your house? So you just write the number here. And here, you say, ¿cuántas puertas hay? How many doors can you see here? I see only one. So you just put one. ¿Cuántas sillas hay? How many chairs are there? I only see one, two. One. All right. So this is the end. And here, la cocina. Now, if you don't know how to say these words, you can always, like I said, for example, stove. Like I told you at the beginning. You look in Google Translate and you are going to translate into Spanish. So you put, for example, stove. Estufa. 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 Muy bien. So if you need help, you can always go to Google Translate. To find some of the words here in Spanish. Okay. Now, in this is the back of, this is supposed to be the back of the craft. So here, dibuja la fachada. You're going to draw the entrance of your house. Dibuja la cocina. Draw your kitchen. Dibuja el plano de tu casa. That means you're going to draw your house, but in a layout of a plant floor. If you're not sure about what is that, maybe you can ask your parents about that. Let me show you a picture of that. Plant floor layout. So this is what you're going to do. Something like this. You're going to be drawing something like this in this part. Dibuja el plano de tu casa. Dibuja tu habitación. Draw your bedroom. Dibuja tu baño. Draw your bathroom. Dibuja seis cosas de tu casa. Draw six things that you can find in your house. Six different things. Dibuja tu salón. Draw your living room. And this part, dibuja los miembros de tu casa. So you here, you're going to draw the people that live in your house. Very good. So here we have a video about what you can do with this after you print it out, okay? So let's pay attention to the video. Alright, so first you're going to print it, you're going to cut it in half, cut this part,
cut this a little bit. Glue it together. And you're gonna start folding it. Cut this size, this edges, and this is what you're supposed to get. Here, you start labeling the parts. And here you draw. You draw about your house. Draw and color. That's the living room. Nice, isn't it? Okay, very good. So I'm gonna include this link also in the YouTube video so you can get some ideas. This is our final project for this unit. Ok, amigos, hemos terminado por hoy. Espero que les haya gustado mi video y que practiquen español todos los días. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.